Soy Wendy. Cuando yo entré al box, tenía mucho miedo porque no conocía a nadie. Entré al salón y tenía ganas de salir corriendo, pero traté de tranquilizarme y me dije a mí misma que no había por qué tener miedo. Soy Hugo. Ahora que estoy estudiando la secundaria porque me quiero superar. Terminando la secundaria, mis padres y mi prima, que es contadora, me van a meter a la Academia de Policías. Hola, soy Oscar. Todo empezó cuando mis padres se separaron. Yo me fui con mi papá. Él trabajaba un taxi. Después de que vendió la casa, empezaron las rentas de casa en casa. Soy Aline. Hoy me encuentro en la secundaria. Es mi último año. Y le he echado muchas ganas. Me ha costado trabajo todo lo que he construido hasta ahora. Pues he sufrido, como a cualquier persona. Soy Hitlali. En mi niñez he pasado muchas cosas. Por ejemplo, el maltrato de mi papá hacia mi mamá. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Mi papá siempre ha sido una persona muy machista. Él ha llevado una vida muy fea. Y nuestra familia ha tenido que cargar por todo eso. Observé que sí era muy pesado y que era cosa de hombres y no de mujeres. Pero como yo tenía muchas ganas de aprender, no me importó lo que dijera. El señor me habló y me preguntó que si quería entrar. Obvio que le contesté que sí. Me dijo, ven el lunes con unas vendas y con muchas ganas de aprender. No lo podía creer. Pasó sábado y domingo. Llegó el lunes y el señor me puso a correr, brincar, hacer lagartijas y a vendarme las manos. Bueno, también a cubrirme la cara. Después de 15 días me pidieron unos guantes y me pusieron a golpear un costal que estaba muy duro. Pasó un mes y me tuve que salir porque ya iba a entrar a la escuela. Le avisé al señor y él me dijo que me cambiara el turno de la mañana porque había aprendido mucho y que dentro de un mes ya pensaba subirme a pelear. Pues la verdad sí me dolió mucho salir porque era y será mi deporte favorito y que más me gusta. Al igual que el fútbol. Cuando tenía 14 años, me acuerdo que me juntaba con mis primos, pero mi mamá ya me había dicho que no me juntara con ellos. Un día me importó poco y me fui con ellos a una fiesta y empezaron a tomar mucho. Nos fuimos a un bar y seguimos tomando. No llegué a mi casa hasta las 7 de la mañana del otro día. Mi papá me regañó y me pegó. Yo me enojé mucho. Y me fui otra vez con ellos. No volví a llegar a mi casa. Me fui a los arrancones. Nosotros traíamos pistola y empezamos a tirarles unos balazos a otros chavos. Mi mamá me habló por teléfono que en dónde estaba, pero le colgué el teléfono y no volví a llegar. Pero ya eran muchos días. Llegué otra vez a las 7 de la mañana. Y mi papá me regañó. Cuando me iba a pegar, me quité y le respondí con un golpe en el estómago. Entré a la primaria, empezaron los citatorios y mi papá me empezó a regañar y empezaron los cambios de escuela. Mi papá se desesperó y me quería meter a un internado. Me fui con mi mamá, pero empezaron los regaños más fuertes. Yo amenazaba a mi mamá que me iba a ir con mi papá. Y mi mamá lloraba para que no me fuera. Después me fui con mi papá. Empecé a salir mucho. Iba un día sí y una semana no a la escuela. Y empecé a probar las drogas. Me gustó. Como a los 8 años, me volví a regresar con mi mamá. Pero mi comportamiento, mi mamá tenía problemas con su novio. Por quinta vez, me regresé con mi papá. Y como a los 10 años, mi papá ya no tenía ni dinero ni taxi y nos fuimos a vivir a un anexo. Mi mamá se enteró y fue por mí. De nuevo regresé con mi mamá y me mandó a estudiar. Terminé quinto y sexto año y pasé a la secundaria. Y por mi comportamiento reprobé primero y repetí otra vez el mismo grado. Cuando cumplí mis 15 años fue muy especial para mí, pues estuve con toda la gente que me quiere y quiero. Ahora que me encuentro aquí con la gente que me quiere, la valoro, pues como un día me dijo mi maestra, no todos tienen lo que tú tienes. Mis pasatiempos favoritos son dibujo cuando estoy triste, salir con mis amigas me hace muy feliz,
Tengo un novio al que quiero mucho y que hasta ahora me ha apoyado en lo que puede. Yo no vivo con mis papás, vivo con mi abuelita. Pero hay muchos problemas, que yo al verlos me dan ganas de irme muy lejos, donde nadie me encuentre. Es por eso que tengo un rencor muy grande por mis papás, porque si ellos estuvieran aquí conmigo, yo fuera otra niña. No soy mala, sino que me falta mucho amor. El maltrato de mi papá hacia mi mamá. Mi mamá se ha hecho una mujer muy neurótica. Mis papás no nos han podido dar una buena educación, a mí ni a mis hermanos. Mi papá en el tiempo que estuvo con mi mamá le fue infiel y él tuvo 4 hijos con otra persona. Esa persona falleció. Mi papá se tiró al vicio del alcohol. Yo tengo 6 hermanos. Lamentablemente mis hermanos, los más grandes, que son mi hermano Miguel, él es el más grande. Él ya se casó y está esperando un hijo y en las mañanas le ayuda a mi mamá. Mi hermana Yasmín tampoco pudo terminar la escuela, pero se casó con un hombre muy trabajador. Mi hermana Cintia, ella vive muy lejos. Ella no es hija de mi papá. En el pasado de mi mamá, al ver que mi papá era muy violento, se separó de él y se juntó con un señor. Con ese señor tuvo mi hermana Cintia. Luego me pregunto, ¿por qué la vida es así? Pero un día me dijo un amigo que aquí todos venimos a sufrir, y eso es muy cierto. Tengo muchas ganas de terminar mis sueños y mis metas. Extraño mucho a mi papá. Cuando yo sea psicóloga, quiero viajar a España y a China y muchos lugares más. Yo sola tendré que darme ánimos para ser alguien en la vida. No pienso tener un bebé, porque si lo llegara a hacer, mis estudios y etcétera se terminarían. Extraño mucho a mis papás, pero la vida es así y lucharé por todo. Una vez en la entrada de la escuela, conocí unos chavos. Ellos me invitaron a irme de pinta. Yo y unas amigas aceptamos. Entonces nos llevaron a donde ellos se juntaban. Ahí conocí a José, un chavo muy simpático. De hecho, anduve con él. Y desde que anduve con él, llegaba muy tarde a mi casa. Un día llegué a las 3 de la mañana. Yo venía con él. Entonces mi papá nos vio y le quiso pegar. Lo peor de todo es de que esos amigos que conocí afuera de la escuela le hacían al activo. Yo casi me envicio. Pero desde que pasó lo de mi papá, no volví a ver a José. Ahora creo que estoy mejor. Ya salgo con mis hermanos a las fiestas. Nos divertimos sanamente. Y lo que quiero es terminar la secundaria, meterme en CONALEP y estudiar estilista. Pero antes que nada, demostrarles a mis papás que puedo salir adelante y de que puedo ser alguien en la vida, pero también aprender a tomar buenas decisiones de una buena forma. Quiero regresar al box porque es algo que me gusta y que voy a luchar mucho por ello, al igual que sacar mis estudios adelante y de ser alguien en la vida, demostrarles a todos que con o sin ellos yo sí puedo. Tal vez piensen que estoy loca o que se me salga un tornillo, pero no me importa porque esa es mi forma de pensar y ver las cosas, y nadie ni nada me va a cambiar. Porque así soy yo, y lo más importante es que así me quiero a mí misma.